mejor idea. Recibimos el Martín Fierro Federal como mejor programa de entretenimiento de la Argentina. Y aquí podés conseguir un premio de 500.000 pesos. Se trata de premiar tu mejor idea. El mejor programa de entretenimientos en televisión es Tu Mejor Idea, Canal 7, Mendoza. Tu Mejor Idea, el mejor programa de entretenimiento de la televisión. Mendoza Emprende, Consejo Federal de Inversiones y Mendoza Gobierno, apoyando el desarrollo emprendedor en Mendoza. Tu Mejor Idea, el reality de emprendedores que hoy nuevamente pone en competencia a dos emprendedores. Desde las instalaciones de Bodegas Renacer en Luján de Cuyo, Mendoza, Argentina. De aquí surgirá el último semifinalista de Tu Mejor Idea, cuarta temporada. Tu Mejor Idea. Bienvenidos a Tu Mejor Idea. Hoy tendremos el 15º finalista en esta cuarta temporada de Tu Mejor Idea. Es decir, el emprendedor número 15 que pasará a la gran final. Nos falta uno, el 16º. El 16 podrás elegirlo vos desde tu casa si en este momento ingresás a nuestra página www.tumejoridea.com.ar. De esa manera vos vas a poder elegir el 16º finalista de esta cuarta temporada en Tu Mejor Idea. Con los 15 emprendedores que quedaron fuera de la final, vos desde tu casa podés darle la oportunidad a uno, al último finalista, para saber quién se llevará el 500.000 pesos en esta cuarta temporada, que falta muy poquito para que finalice. Y de esta manera, entonces, arranca Tu Mejor Idea. Tu Mejor Idea. Dos jóvenes emprendedores compiten desde sus experiencias. Ambos postulan proyectos del área bebidas y alimentos. Los dos buscan nuevos inversores y ampliar sus emprendimientos. La idea de estar en el programa es de poder darle visibilidad al producto, de que la gente sepa que en San Rafael existe una cervecería con productos innovadores. Estamos al programa Tu Mejor Idea con la expectativa de, obviamente, como toda competencia, ganar, pero nos queremos dar a conocer, ya que somos un proyecto nuevo con 7 meses en el mercado y creemos que esto nos va a ayudar mucho para hacernos más conocidos. Tu Mejor Idea. Mi nombre es Nicolás Solano, soy sommelier, tengo 38 años, casado, 2 pares de mellizos. Mi nombre es Federico Urquiza, tengo 35 años, soy soltero, sin hijos, me dedico a la gastronomía hace 15 años ya. Mi profesión es cervecero, tengo una cervecería artesanal, la marca es Unas, tiene unos 10 años de presencia en el mercado. El emprendimiento que vengo a presentar se llama Alfa Cookies. Es un alfajor básicamente, hecho con galletas con chip de chocolate, un relleno de dulce leche. Nosotros hoy en el mercado lo que tenemos es cervezas rubias, rojas, pero tenemos todo un portfolio de, con romero, con tomillo, con picante, con zapallo asado al horno de barro. Estamos muy enfocados con el tema del turismo. Hemos sacado, ya que estamos en la capital del Malbec, un alfa cookie que es con una reducción de Malbec. Y aparte tenemos otro que es con coco y Malibú. Y llegué a este programa a través del IDR. A Tu Mejor Idea llegué a través de Mendoza Emprende, por vía web. Expectativas de poder avanzar, de poder lograr crecer en nuestro emprendimiento, de poder llegar a mucho más consumidores con la oferta que nosotros tenemos de productos no tan tradicionales. Bueno, la expectativa que tengo obviamente sería poder ganar. La idea es, a través de esto, poder hacernos un poco más conocido con la empresa, el proyecto,
y obviamente necesitamos el capital para ayuda para una para poder escalar en el mercado. Tu mejor idea. Del distrito Las Paredes, San Rafael, llegó para presentar su cerveza artesanal Zunas, Nicolás Solano. Mi nombre es Nicolás Solano, tengo 38 años, casado desde hace 8 y con la particularidad de tener dos pares de mellizos. Un día normal en mi casa, levantarme a las 6 de la mañana, vestir a toda la tropa para ir al jardín a primer grado, arrancar con las tareas diarias en la cervecería y luego oficiar de chef al momento de la salida de escuela para después continuar con las tareas que ese día necesita hacer con la cerveza. Si ganáramos el premio, nos serviría para mejorar la calidad, poder llegar al consumidor con una mejor trazabilidad de cada producto, innovar, que es nuestra guía, nuestra estrella, y a su vez también aumentar la capacidad de producción, que es nuestro cuello de botella hoy en día. Tu mejor idea. Totalmente nervioso, ansioso. La verdad que con mucho entusiasmo y muy positivo para que salga todo bien adelante. Tu mejor idea. Bueno, un nuevo programa, ya llegando a los ciclos finales, ¿no? Eligiendo ya los finalistas para esta nueva cuarta temporada. Tomando unas muy ricas cervezas. Bueno, brindemos con cerveza del emprendedor. Zunas, que son de San Rafael. Zunas, felicidades, cervezas de San Rafael. Éxitos. Nicolás. Tenés 60 segundos para presentarnos tu idea, dale. Perfecto. Todo arranca hace unos 10 años. Veíamos que sabíamos de cerveza, que se tomaba cerveza, pero ¿qué cerveza? Industrial. No sabías cuál era la raíz de la cerveza. Entonces empezamos a jugar con eso y sentir un auténtico sabor, sentir el sabor. Ahí empiezan las siglas. Sentir un auténtico sabor, Zunas. Y dijimos, bueno, vamos a hacer cerveza, pero vamos a tener un compromiso con la gente. Por eso buscamos detener desde el inicio todas las habilitaciones para poder llegar desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego. Después comienza un poco esta moda de que se llena de elaboradores. Dijimos, bueno, está bien, tenemos rubia, tenemos roja, tenemos IPA, vayamos a lo poco a lo no tan normal. Empecemos a usar ingredientes de la zona. Ají, romero, tomillos, zapallos en el horno de barro con canela. Entonces nos fuimos a lo no tradicional. A esto le aportamos la innovación de nosotros agarrar de las manos las redes sociales, estar en cuanto medio televisivo, radial, gráfico se pueda. Yo trabajé 10 años en una muy importante empresa en San Rafael, en la parte de turismo, después comercial y logística. Esto afianza y le da mucha fuerza a mi proyecto. Y después viene la venta. Dije, bueno, me voy a concentrar en la elaboración, sacar un producto de la máxima calidad, pero que alguien lo venda por mí, con una muy buena estructura. Hicimos alianzas estratégicas junto a distribuidores para todo Mendoza, para Buenos Aires, y de esa forma llegar con la mayor seguridad de producto, con buena trazabilidad, con una oferta diferente a lo que hoy estamos acostumbrados en el mercado, y de esa forma no solo darle cerveza al cliente, también darle una muy buena experiencia. Maravilloso, muy excelente, bien. Nico. A partir de este momento tenemos 180 segundos para ronda de preguntas. Voy a empezar haciéndote una consultita yo. Contame cómo ves, estoy convencida de que la cerveza está en auge y en crecimiento, los jóvenes consumen mucha cerveza, y contame cómo ves el tema de la competencia, porque vos competís justamente con estas cervezas industriales de las que vos mencionaste. ¿Cómo haces para competir y poder generar un valor agregado a la tuya para que el cliente elija tu cerveza en los locales comerciales? Claro. A ver, contame la cadena de comercialización y la parte vinculada a la competencia con las cervezas industriales. Bueno, en realidad son dos segmentos diferentes. Por un lado la parte industrial y por otro lado la parte comercial, que comercial somos todas las cervecerías. Nosotros vamos hacia la parte de innovación, donde si bien tenemos rubias, como les decía recién, hay roja, hay negra, que tengan un plus agregado. De esa forma se llega al cliente en forma clara
y en un segmento donde hoy la competencia van generando nuevos productos, pero nosotros ya llevamos una experiencia de prácticamente 10 años. ¿Las vendés en bares? ¿Las vendés en supermercados? ¿Dónde las vendés? Nosotros trabajamos en botellas de 500 centímetros cúbicos, que es la típica pinta. Bien. Es la medida justa para beber. Esta misma que tenemos acá. Exactamente, esa misma. Y después para bares, en barriles. De diferentes capacidades, pero prácticamente granel. Cerveza tirada. Sí. Bien. Sí. Nico, ¿qué capacidad de producción tenés actualmente? Hoy en día tenemos una capacidad de 3.000 litros mensuales. Al momento de construir la planta, la sobredimensionamos para poder llegar a 8.000 litros. Uh-huh. ¿Y cuánta gente trabaja actualmente? No, hoy en día trabajo en forma solitaria. Uh-huh. Bien, uh-huh. Bien. Me gusta que tenés tres variedades bien definidas, muy marcadas. El desafío, obviamente, es la logística. Claro. ¿Cómo llegar a todos los canales? Sí. Era una idea que la fui gestando mientras trabajaba en la anterior empresa, que justo era el rubro en el cual me desempeñaba, que podés tener el mejor producto del mundo, pero si no tenés la forma de venderlo, lamentablemente ahí quedó la idea. Sí, seguro. Entonces arranqué, si bien ya tenía consolidado esto, arranqué al revés. Fui haciendo como un casting interno diciendo, a ver, ¿qué distribuidor creo que capta la esencia de lo que yo propongo? Uh-huh. Y fui directo a alguien y dije, ¿vos me distribuís? Hablamos, hicimos una charla más telefónica que personal. Una asociación con un distribuidor. Claro, es una alianza estratégica que yo tengo con él y nos potenciamos los dos. ¿Dónde distribuyen, San Rafael? Él se encarga de todo Mendoza. Ah, muy bien. Muy rica. Muchas gracias. Nos vemos enseguida. Bueno, muchas gracias. Tu mejor idea. ¿Qué les pareció? A mí me parece un proyecto interesante. Hemos visto otros proyectos de cervezas en Tu Mejor Idea. Tiene esto del valor agregado del condimento del pomelo, del agregado con algunas especias, lo que la hace diferente. Sí, a mí me gusta esa diferenciación donde él aplica. Me parece que está bien acertado, está bien encaminado. Pero de todos modos, creo que hay que hacer foco en lo que decías vos, de una campaña fuerte en comunicación. Generar impacto en la propuesta de valor, que es ser diferente al resto de las otras cervezas que uno está acostumbrado a tomar o encontrar en cualquier góndola de las artesanales. Que elegís también por lo que conocés, por lo que sabés. Tiene una buena imagen, una buena marca, tiene un buen producto, pero... Una linda etiqueta. Me parece que hay que hoy el desafío de las artesanales también, que es algo bueno que Nicolás tiene, es el tema de las certificaciones y bueno, los procesos de sanidad que tienen que pasar, porque calidad, muy pocas bueno, tienen. Por eso digo que cuando él dijo yo voy a invertir en calidad, yo le pongo una ficha a eso, porque primero es tiene que tener ¿eh? La calidad para es después cierto. Seguir invirtiendo en redes y en publicidad. Es en cierto, mi humilde es opinión, cierto. Creo que es calidad cierto. Es básico a la hora de poder pasar por estos procesos, ¿no? Total. Creo que entendieron cuál es el concepto de la marca, que buscamos diferenciarnos del resto y de que tenemos un potencial y una proyección de mercado bastante interesante. Así que bien, contento. Tu mejor idea. De esta manera pasaba por Tu Mejor Idea Nicolás Solano con su proyecto Zunas desde San Rafael. Ellos fabrican, elaboran y comercializan cerveza artesanal. Desde hace 10 años están en funcionamiento ya con todas las habilitaciones exigidas en orden y elaboran 35 estilos de cervezas artesanales. Veremos qué decide el jurado. ¿Quién será el finalista número 15 en el programa de hoy? Y vos, que estás en tu casa, ¿quieres ser parte de la quinta temporada? Porque habrán emprendedores de todo el país. Y si quieres serlo, tenés que escribir a proyectos@tumejoridea.com.ar porque ¿sabés qué? Vas a poder ganar $1,000,000 a partir de la quinta temporada. El premio otorgado por Tu Mejor Idea será de $1,000,000 al mejor proyecto, a la mejor idea o proyecto de negocios. Así es que esta es tu oportunidad de hacer realidad ese sueño, esa idea que rondaba en tu cabeza. Este es el momento. Ahora sí, en el próximo bloque conoceremos el segundo emprendedor del día de hoy, que es un comerciante que elabora y fabrica alfajores artesanales, Alfa Cookies. En el próximo bloque aquí, en Tu Mejor Idea. Tu Mejor Idea. Hay periodistas y...
Periodistas. La grieta del medio. El libro de Ariel Robert en las mejores librerías. Descubrí Junín desde el aire. Junín. Desarrollo entre todos. Si volviera a tener 20 años, ¿en qué invertiría? Invertiría en esa energía que trae una nueva vida. En risas, en magia y amistad. En aquello que me apasiona. Sin dudas, volvería a invertir en lo que tengo. Edemsa, toda la energía puesta en vos. El Colegio Bilingüe de la Universidad de Congreso tiene abiertas sus inscripciones para las salas de 3, 4 y 5 años. Más información al 423-0630. Colegio Bilingüe Congreso. Valores para la vida. Ya sabes que si te deshidratás, no estás al 100%. Ahora, ¿sabías que cuando tomás agua, además de hidratar tu cuerpo, también hidratás tu mente? Ya que más del 70% del cerebro es agua. Por eso, tomar Bonacqua es una buena idea. Toma Bonacqua. Una buena idea. Tu mejor idea. El mejor programa de entretenimiento de la televisión. Tu mejor idea. El único reality de emprendedores en de la Argentina, premiado por Aptra con un Martín Fierro. Todos tenemos buenas ideas. Si la tuya es productiva, rentable o beneficia a la sociedad, contempla las leyes y es amable con el ambiente, ya está calificado para compartir en televisión y para todo el planeta. Tu mejor idea. Vos que estás en tu casa, tenés una idea, un proyecto en marcha que necesita financiamiento, escribinos desde cualquier parte del país a proyectos@tumejoridea.com.ar porque podés ganar $1,000,000. Así es, $1,000,000. Podés ser ganador o ganadora aquí en la quinta temporada de Tu Mejor Idea. Ahora sí, conocimos el primer proyecto del programa de hoy, Sunas. Es el momento de conocer al segundo emprendedor con su proyecto, Alfa Cookies. Tu mejor idea. Empezamos con una oferta de bebida y ahora pasamos a una idea sólida, dulce, típica, pero en este caso muy novedosa. Conocemos a Federico Urquiza, 35 años, soltero, autor de Alfa Cookies. Mi nombre es Federico Urquiza, tengo 35 años y vengo a presentar el proyecto Alfa Cookies. Son unas galletas con chip de chocolate, dulce de leche y tenemos en dos variedades más, con Malbec y con coco y maní. Mi día empieza a las 8 de la mañana, desayuno, estoy con Ramoncito un rato y después vienen las chicas que me ayudan, empezamos a las 9, de 9 a 5 de la tarde, trabajamos y después se empieza a repartir. Justamente ahora estamos en plena mudanza, nos han encontrado. Del lugar que teníamos nos ha quedado un poco chico, así que ahora se ha alquilado esto y bueno, acá va a estar la parte de producción y la parte con clientes, proveedores, todo eso. Me dedico 100% a este emprendimiento. Si yo fuera el ganador del premio de Tu Mejor Idea, esta plata iría destinada a lo que es producción, marketing, mano de obra, maquinarias. Hoy contamos con dos personas que están trabajando conmigo, me están ayudando y se planea que para dentro de un mes y medio más o menos ya tengamos 5 personas en total trabajando. Bueno, hace 15 años que me dedico a la gastronomía, siempre he estado haciendo negocios independientes. Antes me dedicaba más a la parte de salada, comida salada. Hacía viandas para empresas, para bodegas, todo eso. Y bueno, a partir de unas pruebas que se hicieron, estaba viendo a ver qué postre nuevo se podía inventar y así nació Alfa Cookies. Primero se empezó haciendo pruebas, que lo probaban amigos, conocidos, familiares. Ya después
le empezó a gustar a la gente y bueno, se probó de ir a un negocio, venderlo ahí y la verdad que ha resultado bastante bien. Hace 7 meses más o menos que estamos con esto y ya tenemos más de 90 puntos de venta acá en Mendoza. Tu mejor idea. Bueno, un poco nervioso, pero bastante seguro porque confío mucho en el producto y más allá de que sea bueno o malo el resultado, siempre va a ser positivo para la empresa. Con el rubro gastronómico y vamos a pasar ahora de la cerveza a los alfajores con Alfa Cookies. Así que Federico, bienvenido. Buenas, tenés, ¿qué tal? Muchas gracias. 60 segundos para pichar tu Perfecto. Negocio, tu proyecto y cuando quieras podés empezar. Permiso, soy sí, por favor. Sí, sí, estamos de gusto. No te vamos a interrumpir por 60 segundos. Si no, podemos comer tranquilos. Silvana, por un minuto y medio no te va a decir nada, así que. A mí me tocó el de Malbec. Bueno, no, yo elegí bien. El dulce de leche. Leche también. Así bueno, tenés 60 segundos para contarnos cómo nace y. ¿Les ha pasado alguna vez de comprar un alfajor y que tenga muy poco relleno o que no tengan gusto a lo que están comprando? Bueno, así nace Alfa Cookie. Mi nombre es Federico Urquiza, tengo 35 años, hace 15 años que me dedico a la gastronomía y estoy con este proyecto que se llama Alfa Cookies. Hace 7 meses que arrancamos. Básicamente es una cookie con chip de chocolate y tiene 50 gramos de dulce de leche. Ese es el primer Alfa Cookie que nació. Luego de ese nació Alfa Cookie Malbec, que estamos haciendo mucho hincapié ahora por el tema del turismo. Estamos trabajando con hoteles. Ahora tenemos el Coco Malibú. Estamos en la capital del Malbec, el dulce de leche, que es algo típico argentino. Entonces salió la mezcla perfecta. Y tenemos otro tercer sabor, que es de Malibú con coco. Todos estos sabores son a base de reducción. Tenemos acá. Se hace una reducción del Malbec y eso es lo que lleva adentro como relleno. No es saborizante, es nada de eso. Bien. Tenemos esos tres sabores ahora. Estamos por sacar otros sabores más. Estamos trabajando con tiendas anclas, o sea, hemos cerrado contrato ahora para trabajar con tiendas anclas a nivel provincial y nacional. Y tenemos 90 puntos de venta actualmente. Esta semana cerramos también con un distribuidor para sumar 600 puntos de venta más. Así que bueno, a partir de ahora vamos a tener 690 puntos de venta, más allá de los hoteles y estas tiendas anclas que estamos viendo. Excelente. Un alfa cookie no es como un alfajor, justamente porque es algo totalmente innovador, diferente. Está hecha a base de una galleta. Entonces, bueno, lo que estamos buscando es generar una experiencia nueva y diferente a la hora de comer esto. Bueno, vamos a una pregunta. Gracias por tu tiempo y por la presentación. Una pregunta que seguramente muchos están preguntando, ¿cuántas calorías tienes, no? Es sano. Es sano, ¿no? Yo no me iba a preguntar esto. ¿No? Comer sin culpa. No, pero es riquísimo. No, delicioso. ¿Verdad? Es un alfajor para compartir. Muy rico. Delicioso. Bueno, a partir de este momento vamos a empezar con una ronda de 180 segundos y algunas preguntitas. Yo, la primera que te hago es que, contame, dijiste 690 puntos de venta. Sí. ¿Cómo haces con el tema de la reposición y la vida, digamos, útil del alfajor por un tema de fechas de vencimiento y demás que no los estoy viendo, digamos, en el paquete? Contame bien un poquito eso, como la durabilidad, de la durabilidad. Del alfajor es de 2 meses y medio. Bien. Esto se repone semanalmente. Bien. Con eso, por suerte, no ha habido ningún problema porque a la semana se acaban en todos los puntos de venta. Hoy estamos trabajando con 90 puntos de venta. Esto a partir de la semana que viene empezamos con los otros 600. Eso tiene un costo adicional al valor que estás planteando, sí, de venta por cada producto. Claro. Pero tenemos, podemos abarcar para la producción para estos puntos de venta. La idea es comprar maquinarias. Hay una máquina que es de dulce de leche, vos pones el dulce de leche y te sale la cantidad exacta. Entonces, bien, eso te aumenta la. Sé que es artesanal, pero no veo en el producto la etiqueta que dice las fechas de vencimiento, el número de establecimiento, los requisitos que hoy desde el Ministerio de Salud en el ámbito de higiene alimentaria piden y solicitan. ¿Todo eso lo tenés ok? Está todo, sí, eso está todo ok. Veo un modelito Canvas, pero todo eso no lo veo escrito aquí. Ya está todo habilitado eso. Bien. A medida que van saliendo sabores diferentes, bueno, hay que hacer todo lo que es los trámites de nuevo. Pero una vez que ya tenés la habilitación del negocio, ya lo podés
lo podés hacer. Eso estaría bueno que lo agregues al envase. Está bien en la parte de atrás. Justamente esto, como son de muestra, que los trajimos. Los puntos de venta son kioscos, son supermercados. Kioscos, almacenes, vinotecas, cervecerías. O sea, se está trabajando mucho con vinotecas y con cervecerías. Justamente va a ser un mariaje perfecto el alfacuqui de dulce leche con una cerveza bien amarga. Entonces se vende bastante eso. Fede, ¿cuánto estás vendiendo hoy por hoy? Sin estos 600 puntos de venta. Hoy con los 90 puntos de venta que tenemos son 13.000 alfajores mensuales. Sí, son unas 50 docenas más o menos diarias que se está vendiendo. De lunes a sábado. De lunes a viernes. De lunes a viernes. De lunes a viernes. ¿Cuánto empleo generas? Hoy estamos trabajando, estoy yo y dos chicas que nos ayudan en la cocina. ¿Y producís esos 13.000 alfajores? Exactamente. Wow. Exactamente. El desafío artesanal. Es te mantenés artesanal, saludable, sin conservantes, pero ajustás la logística para poder llegar a todos los puntos de venta dentro de los 2 meses y medio, o te industrializás un poco en el sentido de los conservantes. Bueno, ahí el emprendedor tendrá que decidir. Sí, son los desafíos que vas a tener vos en adelante. Tu mejor idea. Bueno, creo que me fue bastante bien. A la gente, al jurado le gustó el producto, lo probaron. Así que bueno, vamos a esperar la devolución que tengan conmigo. La producción de Tu Mejor Idea establece un criterio para que el jurado, de manera irrevocable, evalúe cada propuesta. Será considerado la calidad expositiva, solvencia del proyecto, factibilidad productiva y plan de negocio, sustentabilidad, escalabilidad o innovación, recursos aplicados. Tu Mejor Idea, el único reality de emprendedores en la Argentina, premiado por Aptra con un Martín Fierro. Tu Mejor Idea. ¿Querés ganar $1,000,000? Escribinos a proyectos@tumejoridea.com.ar para participar de la quinta temporada de Tu Mejor Idea. De esta manera, escuchamos el segundo proyecto del programa de hoy, Alfa Cookies, presentado por Federico Urquiza. Es la elaboración y comercialización de alfajores artesanales totalmente diferentes a los actuales del mercado, porque su peso es de 110 gramos. Está presentado en distintas variedades. Tenés dulce de leche, cookies, Nutella con coco, Malibú con coco y cerveza artesanal también. Son variedades súper originales. Vamos a ver si el jurado degusta, decide y elige al finalista de esta cuarta temporada de Tu Mejor Idea. Mientras, voy a agradecer a Simanek by Alejandro Ferraro por el vestuario, a Martín Peralta Estilistas por ayudarme con el peinado. Si querés conocer la colección de Ale Ferraro, la podés conocer a través de Instagram, Simanek1-2. Y de esta forma nos vamos al corte, porque en el próximo bloque conoceremos quién es el finalista aquí en Tu Mejor Idea. Tu Mejor Idea. Hay periodistas y periodistas. La Grieta del Medio, el libro de Ariel Robert, en las mejores librerías. Descubrí Junín desde el aire. Junín, desarrollo entre todos. Si volviera a tener 20 años, ¿en qué invertiría? Invertiría en esa energía que trae una nueva vida. En risas, en magia y amistad. En aquello que me apasiona. Sin dudas, volvería a invertir en lo que tengo. Edensa, toda la energía puesta en vos. El Colegio Bilingüe de la Universidad de Congreso tiene abiertas sus inscripciones para las salas de 3, 4 y 5 años. Más información al 423-0630. Colegio Bilingüe Congreso. Valores para la vida. Ya sabes que si te deshidratás, no estás al 100%. Ahora, ¿sabías que cuando tomás agua, además de hidratar tu cuerpo, también hidratás tu mente? Ya que más del 70% del cerebro es agua. Por eso, tomar Bonacqua es una buena idea. Toma Bonacqua. Una buena idea.
Tu mejor idea. El mejor programa de entretenimiento de la televisión. Hoy el jurado estuvo integrado por Silvana Biagiotti, Julián Benzadón y Emilio Aguiló. Si quieres ser parte de la quinta temporada, recordá que podés escribirnos de cualquier parte del país a proyectos@tumejoridea.com.ar. Estamos a segundos de conocer el último finalista de esta cuarta temporada de Tu Mejor Idea. Veremos qué decide el jurado entonces. Quédate ahí. Hoy, una cerveza artesanal y un alfajor artesanal, dos proyectos que ya están en el mercado. Vamos a ver quién supera esta etapa. ¿Nicolás o Federico? Uno avanzará a instancia semifinal. Momento de definiciones. Momento de definiciones. Después de haber pasado por unas cervecitas y unos alfajores muy ricos. Sí, la verdad que es muy difícil de definir porque son dos productos muy agradables a los sentidos, sobre todo al gusto. La verdad que las cervezas deliciosas y ni te cuento los alfacuques. Sí, muy lindos los dos proyectos. Muy lindos los dos proyectos. Bárbaro. Muy difícil, en el ámbito de la gastronomía. Bueno, vamos a empezar ahí con una pequeña devolución y una puntuación a cada uno. Bueno, comienzo con. Dale. Nico, felicitarte por la presentación dentro del tiempo que tenías establecido y también por el producto, me pareció muy bueno, muy rico. Como devolución, el tema de diferenciarse del resto de las cervezas artesanales me parece que es el desafío. Y mi puntaje para vos es un 8. Gracias. Nicolás, para mí tus cervezas estaban muy bien, tenían cuerpo, está muy bien delineado, digamos, las tres líneas hacia las que apuntás. Creo que todavía le tenés que dar un poquito de vuelta de roscas al tema de la comercialización y lograr encajar esos 3.000 litros que producís, digamos, mensuales en los distintos centros, distribuirlos y lograr calzarlos, digamos, en los locales comerciales. Mi puntaje para mí también es un 8, coincido con Emilio. Nico, sin andar mucho tampoco en lo que dijeron los chicos, que comparto lo que dicen. Tienes un gran desafío en la parte de comunicación, que va a ser, me parece, que el único distintivo a vos que te diferencia del resto de las cervezas. Este es un producto muy bueno, como también lo tienen también las otras cervezas que están en góndola, así que sí. También creo que tu desafío va a pasar en cómo vos comercialices y seas disruptivo, innovador o diferente a la hora de comunicar y que la gente te elija tu producto. Uh-huh. Es algo que también lo va a tener Federico en su desafío. En un mercado que hoy está creciendo y que hay un montón de jugadores y que es difícil también hacer una diferenciación sobre la calidad del producto. Estás en un nicho súper complicado. Mi nota para vos es un 7. Gracias. Muy buen puntaje, ¿eh? 23 puntos. 23 puntos. Bueno, bien. Ahora pasamos al segundo participante de esta noche, Federico, con los Alpha Cookies. Bueno, gracias por traernos las muestras, que estuvieron muy buenas. Estamos todos agradecidos, la producción también. El azúcar nos ha energizado. Como devolución te diría que me parece que tenés para mejorar el tema del packaging. Creo que puede ser mucho más atractivo. El producto me parece muy bueno en las tres versiones que probamos hoy. Ahí es un punto para mejorar. Me llamó mucho la atención la capacidad de ventas que estás teniendo actualmente con la estructura que tenés de recursos humanos. Creo que puedes crecer bastante, también tomando un caso local de éxito que ha habido en el rubro de los alfajores. Mendoza, sí. Así que mi puntaje para vos es un 9. A mí me encantaron los Alpha Cookies. La verdad que tienen un proceso de elaboración muy artesanal. Creo que ahí también es donde tenés el desafío para poder darle, digamos, escalabilidad al proyecto que vos estás trabajando. Y en mi caso, la verdad es que para mí los dos proyectos son muy buenos, por lo tanto, te doy un 8. Gracias. Federico, lo mismo que te dijimos también en el programa, el desafío tuyo es en cómo
capitalizás mejor esos 2 meses y medio que vos tenés del vencimiento del producto hacia el punto de venta. La Argentina es un país muy grande, no pienses todavía ni siquiera en exportarlo, porque para exportarlo sí vas a necesitar desafíos mucho más concretos y vas a tener que cambiar la fórmula del producto, que me parece que no sería el momento, pero trabajar mucho sobre ese tema. El producto sí se nota que es distinto, es un diferencial. Caes también dentro de una estructura o de un mercado muy conocido por los argentinos como es el alfajor. Pero bueno, trabajando esas cosas creo que tenés un potencial muy fuerte. Mi puntaje para vos es un 8. El puntaje final 25 gana Alfa Cookies. Felicitaciones. Bueno, felicitaciones a los dos. ¿Ha pasado alguna vez de comprar un alfajor y que tenga muy poco relleno o que no tengan gusto a lo que me están comprando? Bueno, así nace Alfa Cookie. Básicamente es una cookie con chip de chocolate y tiene 50 gramos de dulce de leche. Bueno, la expectativa que tengo obviamente sería poder ganar. La idea es a través de esto poder hacernos un poco más conocido con la empresa, el proyecto. Y obviamente necesitamos el capital para ayuda para poder escalar. Tu mejor idea. Felicitaciones, Federico Urquiza, porque el proyecto finalista de hoy es Alfa Cookies. Felicitaciones, pasa la gran final de esta cuarta temporada. Recordá que el finalista número 16 lo podés elegir vos, desde ahí, desde donde estás, en tu casa. Ingresa www.tumejoridea.com.ar. Vas a ver los 15 emprendedores que quedaron fuera de la final para que vos le des la oportunidad a uno de ser el último finalista de esta cuarta temporada y poder ganarse $500,000. Además, si querés participar de la próxima temporada, podés escribirnos a proyectos@tumejoridea.com.ar y acceder, soñar con ganar $1,000,000 a partir de la quinta temporada en Tu Mejor Idea. De esta manera nos despedimos, llegamos al final. Hasta el próximo domingo por Canal 7, como siempre. ¿Y dónde? Aquí, en Tu Mejor Idea. Chao. El próximo domingo, aquí y también el sábado a la hora 15:30. Gracias. Tu mejor idea. Bien, si bien no pasamos a la próxima instancia, las devoluciones que recibí las vamos a tomar en cuenta y nos van a servir para seguir creciendo. Pasamos a la siguiente etapa, así que hay un par de puntos a mejorar, pero bueno, muy contento.